Hola a todos y bienvenidos a Simetría Expertos en Salud. Soy Gilberto Macías, soy fisioterapeuta en la Ciudad de México y el día de hoy vamos a trabajar una rutina muy sencilla para cuello. En esta rutina vamos a trabajar estiramientos y también vamos a trabajar fortalecimiento. Para esta rutina solo vamos a necesitar de una pelotita pequeña. Antes de comenzar con la rutina, te invitamos a darle like y suscribirte. Puedes buscarnos en otras redes sociales como pueden ser TikTok, Facebook o Instagram. Para comenzar con la fase de calentamiento, haremos movimientos dinámicos. Estos movimientos los podemos hacer de 10 a 15 repeticiones y vamos a hacerlos siempre fluidos. Sin embargo, hay que tomar unas cosas en consideración. Si en algún momento sientes un poco de mareo o destellos, ten cuidado y para el ejercicio. Siempre respira profundo y trata de hacer todos los ejercicios con los ojos abiertos. Muy bien, vamos a comenzar. Entonces llevaremos la barbilla hacia el pecho. Vamos a hacerlo 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Miramos al techo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por último, vamos a hacer círculos. Cuiden no sentirse mareados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para la fase de fortalecimiento vamos a ocupar una pelotita. Esta pelota la vamos a colocar a la altura de la cabeza, pero por encima del oído para no hacer presión en él. Vamos a cuidar que en nuestra postura estemos totalmente derechos y vamos a liberar un poco el hombro hacia el frente. Entonces vamos a hacer un poco de presión hacia la pelota y vamos a sentir la tensión o la presión un poco hacia el cuello. Esto debe ser por lo menos de 5 a 10 segundos. Vamos a hacerlo de este modo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relajamos lentamente y cuidamos la postura. Para el segundo ejercicio, vamos a poner la pelota a la altura de la frente y lo mismo, cuidamos siempre la postura y llevamos un poco la presión hacia adelante de la pelota. Cuidamos 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, para el siguiente ejercicio vamos a continuar haciendo la presión del otro lado. Mismas indicaciones, cuidamos siempre la postura, el hombro un poco hacia el frente y hacemos la misma presión. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para el último ejercicio vamos a llevar la pelota por detrás de la nuca. Y vamos a cuidar siempre misma postura. Haremos un poco de presión como si quisiéramos aplastarla o ver un poco hacia el techo. Entonces llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recuerda que estos ejercicios los podemos hacer progresivamente tanto en número de repeticiones como en los segundos que mantenemos la contracción.
siempre tenemos que empezar de menos a más. Por ejemplo, empezamos con 5 segundos, 6, 7, 8, 9, 10 y lo mismo con las repeticiones o las series. Pueden ser 1, 2, 3 y un máximo de 4. Cuida que siempre hagas los ejercicios, vas a tratar de hacerlos en punta a las manecillas del reloj, es decir, hacia adelante, derecha, hacia atrás e izquierda. Nunca pases totalmente de derecha a izquierda porque puedes marearte un poco. Para la última fase vamos a trabajar estiramientos para relajar toda la musculatura que ya trabajamos. Estos estiramientos pueden ser de 30 a 45 segundos. Vamos a tratar de hacerlo fluido y podemos hacer una o dos series al final. Entonces comenzamos, vamos a llevar la barbilla un poco hacia el pecho y vamos a llevar las manos por detrás de la nuca para hacer un poco de más presión. Siempre tienes que sentir estiramiento pero no dolor. Vamos a comenzar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Comenzamos hacia la derecha. 1, 2, siempre cuidando que el hombro no se levante de más. E incluso si el otro hombro empieza a compensar, podemos llevarlo abajo con la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Muy bien, para el tercer ejercicio vamos a mirar hacia el techo y podemos apoyarnos un poco de las manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Para el cuarto ejercicio vamos a utilizar el cuello del otro lado totalmente. Mismas indicaciones, relajamos un poco el hombro y con el otro traccionamos un poquito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Por último, para los últimos dos ejercicios, vamos a trabajar un poco de rotaciones. Entonces vamos a llevar la barbilla hacia el hombro. Rotamos y bajamos un poquito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Cambiamos de lado, respiramos un poco, soltamos y cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Muy bien. ¿Qué te parecieron estos ejercicios? ¿Lograste hacerlos con fluidez?
Si es que sí, déjanoslo en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte para nuevos videos.